Amigos de la República Mexicana, gracias que nos acompañan en este programa de televisión que se ve en la República Mexicana. En esta ocasión estamos reunidos con los partidos políticos de nuestro país. El tema es la situación internacional, lo que está pasando con el conflicto de Irak. Y este programa ha sido titulado México, un voto por la paz. Yo le agradezco mucho a todos los partidos que nos acompañan para oír sus puntos de vista, sus reflexiones acerca de este momento que se está viviendo. Y bueno, pues entramos de lleno, si les parece bien, a escuchar sus puntos de vista. Un contexto internacional francamente delicado, en donde México juega un papel, el que queramos ver, pero juega un papel, y la definición de un sentido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de nuestra capacidad de voto. ¿Qué decir en este momento? Entendiendo que este es un programa grabado, hay que decirlo, este programa se grabó el 12 de marzo y que la evolución de las cosas está cambiando hora con hora. Así es de que lo que aquí se diga pues puede tener otro sentido en otro momento de los próximos días. Pero en principio, ¿qué decir de lo que va a significar el voto de México en Naciones Unidas? Yo creo, Carmen, que la posición de México posible en esto es absolutamente clara. Estamos por un voto por la paz. Estamos contra la guerra, estamos contra el uso de la fuerza contra otras naciones, para imponer lo que sea y bajo la lógica que sea. Pero yo insistiría sobre un asunto que estábamos conversando ya, que es que lo que los mexicanos necesitamos y que lo que México posible le exige al gobierno de la República es saber qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que nos estamos jugando realmente en este voto? Porque no es nada más un asunto de si votamos contra Irak, a favor de Bush o contra Bush. El asunto es qué se está jugando México como nación. ¿Qué es lo que Bush nos está diciendo en estas consultas privadas que menciona el presidente? ¿Qué es lo que estamos jugándonos? ¿Qué es lo que podemos perder? ¿Qué es lo que podemos ganar? Yo pensaría que es parte de la responsabilidad presidencial y de la Secretaría de la Cancillería informarnos a la nación de qué es lo que nos estamos jugando de verdad, en serio, en este país. ¿Qué es lo que este voto nos significa en política interior y en política exterior? Está clarísimo que en cuanto estalle la guerra, que no me queda la menor duda de que Bush va para allá y no se va a mover, por supuesto que van a subir las tasas de interés y nos va a chupar dinero a todo el mundo para poder financiar su guerra, y viene la recesión. Me queda clarísimo. Vamos a ser nosotros partícipes de ese voto, vamos a ser partícipes de ese mecanismo de reactivación económica, tal vez, o simplemente de psicosis familiar, porque yo a veces tengo mis dudas sobre qué es lo que mueve a Bush. Pero con toda franqueza, y creo que por respeto, México y México posible tiene que exigirle a la presidencia de la República es absoluta transparencia. No pueden pedirnos a los mexicanos que aceptemos posiciones o decisiones, porque además, y yo lo voy a decir con toda franqueza, yo dudo que México vote por la paz. Yo lo dudo enormemente. ¿Qué vale por medio? Bueno, el Partido del Trabajo quiere reiterar su posición respecto a que la política exterior mexicana tiene que apegarse a un mandato constitucional, porque no es cualquier cosa. No es un asunto de si la podemos ver como una fórmula de cocina para resolver tal o cual cosa. No, es un mandato que viene emanado de un proceso social tan importante como la Revolución Mexicana. Es decir, es la única política de Estado con la que hemos estado de acuerdo hasta hoy todos los mexicanos. Y ningún gobierno puede, por muy legítimo que sea en las urnas, venir arbitrariamente a cambiar esa política. Creo que sería un gravísimo error que así lo hiciera. Y es lo que nos preocupa, que al gobierno de Vicente Fox todo se le convierte en un asunto complicado. Cualquier asunto más o menos sencillo en el país se le vuelve un problema de Estado. Nos preocupa entonces que hoy nos tenga al borde de la butaca, viendo a los medios de comunicación para saber si México va a votar a favor de Estados Unidos o en contra de Estados Unidos. Me parece que esto no puede ser, se tiene que apegar a esos principios que nos han hermanado durante tantas décadas y que son de las pocas cosas que tenemos como un patrimonio valioso los mexicanos. Ahora, quiero insistir sobre el punto de que este asunto del terrorismo es un verdadero espantapájaros que Estados Unidos ha construido.
y que todo el mundo nos vamos con la finta en esta idea de que los medios pues lo colocan en el centro, dan la nota y todo el mundo estamos alrededor. Es una verdadera situación absurda que Estados Unidos arrastre al mundo a este dilema, porque además hay que decir que el problema no es Saddam Hussein, como por ahí alguno que otro insiste. La resolución de la ONU es respecto a tener armas peligrosas de destrucción masiva de parte de Irak. Pero ahora el asunto ya no es solo el desarme, que requeriría de una serie de mecanismos diplomáticos y de presiones de diversa naturaleza para desarmar, quitarle esas armas a Hussein. Ahora el asunto es derrocar a Hussein, y el asunto es establecer un nuevo régimen, etcétera. Entonces, Estados Unidos ha seguido una escalada en donde se van abandonando las cosas que primero se dicen, y luego se va a lo que en verdad se tiene previsto. Estados Unidos quiere, quiero terminar con en este comentario, Estados Unidos quiere apoderarse de esa posición geopolítica estratégica porque tiene una visión de muy largo plazo, a 50 años cuando menos, en donde quiere contener las fuerzas que representan China y la India por un lado, Rusia por el otro. Hay que recordar que Rusia y China celebraron un acuerdo estratégico antes de que Estados Unidos, el presidente Bush, reactivara el proyecto de el escudo balístico. Hay que recordar eso, y hay que recordar que Estados Unidos también quiere tener un punto de contención de la posible extensión de la Unión Europea hacia Oriente. Entonces, son muchas más cosas las que están en juego. No es solo el asunto del terrorismo, Saddam Hussein y bla, 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 no. Y no mencioné otro asunto que sí está. Carmen. El petróleo. En el Partido Verde pensamos que lo que se está jugando es una parte muy importante del futuro de la historia de la humanidad. Es una encrucijada de la historia del ser humano, del género humano. Y yo creo que al género humano en sí y al futuro de los que vienen después de nosotros no les conviene un conflicto bélico de las magnitudes de las que se puede generar a partir de este conflicto en Irak. Pero vámonos para atrás, o sea, ¿cómo surge esto? Siempre hemos dicho que qué necesidad teníamos de estar en esta camisa de once varas. La cuestión que nos tiene a México así es producto de una brillante idea de un exsecretario de Relaciones de México que ya no está y que parece ser que era un capricho intelectual que a través de la influencia que tuvo en el presidente y que resultó ser uno de los hombres más incómodos a su derecha, logró convencer que una de las estrategias de México a nivel internacional sería estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aunque ya habíamos estado, pero esta vez no es el mismo mundo, ¿no? Ni las mismas circunstancias. Entonces, por un lado, ¿qué necesidad teníamos de votar en contra de Estados Unidos, de la voluntad de Estados Unidos, de nuestros vecinos del norte? Porque hay que entender que tenemos que entendernos con los Estados Unidos. Los Estados Unidos son nuestros vecinos aunque no queramos. No nos podemos mudar y mientras la tierra sea la tierra no podemos cambiar de vecino, ¿no? Entonces, a pesar de la historia y a pesar de los que conocemos y sabemos sobre las relaciones de México y Estados Unidos, a pesar de lo difícil que ha sido, ya ha llegado un momento en que tenemos que entendernos, ¿no? Con pero los ya Estados estamos Unidos, ahí, Leonardo, ya estamos sentados ahí. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, continúo. No fue capricho. El problema fue estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque tenemos estos vínculos comerciales con Estados Unidos, tenemos esta vecindad, aunque no queramos, ahí está. Entonces eso nos provoca un problema, ¿no? Y por el otro lado... No hay que brillar. Un momento. Nada más termino mi punto. No dejar que esto se me abarque. Y por el otro lado, votar a favor de una guerra, o sea, conforme a la voluntad de Estados Unidos, viola totalmente nuestros principios de buscar la paz, la autodeterminación de los pueblos y toda la tradición de la que México debe continuar, ¿no? México debe de seguir siendo uno de los líderes de opinión internacional a favor de la paz. México debe continuar, y con esto cierro, en una política que promueva la seguridad del futuro de las generaciones de seres humanos que vienen adelante de nosotros. Y un peligro bélico, provocaría que este futuro se vea incierto. Entonces, ¿qué digo? Que
¿Para qué nos metieron este gobierno en esta camisa de once varas? ¿No? No teníamos necesidad. No teníamos necesidad de estar en esta disyuntiva. Rafael. Leonardo, México no puede... Mientras el verde ecologista se preocupa por ver que, por qué nos metimos al Consejo de Seguridad, yo creo que habría que pensar en qué es lo que está pasando ahora. Ya estamos ahí, ¿no? A diferencia del PT, que no entiende por qué esto es una decisión de Estado... Lo entendemos perfectamente. Yo creo que sí es una decisión de Estado. Lo entendemos perfectamente. No se puede tomar una decisión contra los mexicanos. Que nos tiene, ahora sí que en boca de todo el planeta. A diferencia de otros partidos que tampoco que también decían que el voto de México era mínimo en el Consejo de Seguridad, bueno, también tampoco estamos de acuerdo con esa posición. Creo que el voto de México es muy importante dentro del Consejo, y yo creo, y a nombre de Convergencia, nos pronunciábamos decididamente porque México conserve una posición por la paz, y que en ningún momento vota a favor de ninguna decisión que autorice una intervención militar con Irak. Yo creo que no hay que pensar por qué estamos en el Consejo. Yo creo que hay que pensar cuál va a ser nuestra posición. Es un error estar en el Consejo. Es un error de la política. Estamos en el Consejo. Hay que asumir una posición. Lo que estás diciendo es no brillar para que Estados Unidos lo que hay que no se enoje. Porque viene el caso que fue un error. Ni modo que no decirlo. Pero estamos brillando. Estamos en el ámbito internacional. El problema es que México no puede estar de manos cruzadas en la política exterior. Si seguimos dependiendo de la opinión de Estados Unidos para generar acciones de política exterior, pues dejemos que el secretario de Estado de los Estados Unidos sea quien tome las decisiones en materia de política exterior. Nosotros no podemos usar los principios de política exterior para ser demagogos. Tenemos que usarlos para poner en práctica en lo que creemos. Si estamos en el Consejo de Seguridad, si tenemos como miembros del Consejo de Seguridad la representación no solo de México, de países de América Latina, tenemos que generar los consensos para saber qué piensan aquellos a quienes estamos representando y enarbolar esas banderas. México quiere la paz, la gran mayoría de los países de América Latina quiere la paz. No es el momento para dudar hacia dónde tenemos que caminar y si a Estados Unidos le conviene o no. Pero no. Ahora, lo que está en juego es la frase, aquí podemos tener un voto ético, sí, y un voto de conveniencia. Ese es el sentido. Y esa es la gran disyuntiva. Esos principios, ¿no? Exactamente. Si es una cuestión ética, pero si la discusión es ética, si el voto es ético, votamos en contra de la guerra, punto. Si el voto es por conveniencia, que yo no digo que esté mal, pero necesitamos saber qué es lo que vamos a ganar y qué es lo que vamos a perder. Y está en riesgo todo, está en riesgo Naciones Unidas, está en riesgo la tranquilidad de Europa, está en riesgo las relaciones comerciales y los problemas económicos que tendrá América Latina a consecuencia de la economía de guerra, está en riesgo la seguridad de la relación con los países musulmanes, que no se van a quedar cruzados de brazos. Esta es una guerra en la que nos vamos a jugar el todo por el todo, todos. México no puede esperar a ver qué le dice Estados Unidos que debe votar para saber si esa es la mejor decisión. Es que si no es absurdo. No necesariamente lo ético o la comercial. Nada más digo esto. No, más lo ético y lo comercial pueden estar separados. Me parece que hay que la diplomacia tiene que buscar la armonía para hacerlos coincidir. Yo creo que hay que usar, digamos, expresiones, digamos, objetivas. Decir que fue un capricho el asunto del Consejo de Seguridad significa no hagas caprichos, salte, que otros decidan, porque afuera no vas a tener problemas y vas a quedar bien con todos, y que vengan las consecuencias de la guerra tampoco. No fue capricho tampoco que el PRI entrara en el Consejo de Seguridad antes, pero quisiera decir algo. Yo quisiera decirles que el PRI impulsó y fue una decisión de Estado, y creo que es importante que lo hagan, porque tú estarás de acuerdo en que hagamos presencia en foros multilaterales, ¿sí o no? Por supuesto que pero sí, y todos están... México no tiene un ejército como Francia, como China, como pero Rusia. Pero si no estamos hablando México de... México no está preparado, no estamos haciendo para estar aportaciones. En el déjame seguridad. Acabar ahora a mí. Dame chance a mí. Entonces, ¿para qué está preparado pues México? Sí, yo quisiera decir, para terminar de nada cosas, más... También de liderazgo internacional. Quisiera terminar lo siguiente. Un liderazgo internacional no se defiende desde la cocina. Claro. Hay que jugarlo. Y tienes razón. Hay que cuidar mucho los riesgos, pero me parece infundado que se diga no hagas caprichos, salte. Los foros multilaterales por excelencia son de Naciones Unidas, y ahí se está jugando toda la araña que es Naciones Unidas. Si el Consejo de Seguridad truena, van a tronar muchos de los organismos u órganos de Naciones Unidas. Sí, Tarcisio, ¿no? Pero lo que yo digo, muy puntualmente es, ya estamos en el Consejo de Seguridad, llegamos por las correctas o incorrectas vías, yo no lo sé. Yo lo que creo es que tenemos una gigantesca responsabilidad.
Y la gigantesca responsabilidad nos tiene que llevar a una decisión absolutamente responsable y absolutamente transparente. Y yo no siento, México Posible no cree, que el gobierno federal nos está diciendo lo que necesitamos saber para poder tomar una posición responsable frente a la guerra. Es que no estamos discutiendo si es una marcha en el periférico y no estamos discutiendo si es un asunto de plomería. Es la guerra y lo vamos a ver. Porque finalmente la decisión que se tome va a implicar muertos y va a implicar mujeres muertas y niños muertos y no es una cuestión menor. Y en ese sentido yo lo que digo es, si vamos a tomar una decisión de conveniencia, es decir, si Estados Unidos nos está presionando, porque sí, en efecto somos sus vecinos y hablar de mudarse, como hace el compañero del Partido Verde, pues sí es medio cómico. Pero el tema es... ¿qué hacemos los mexicanos con la circunstancia que tenemos enfrente? ¿Y cómo ayudamos, incluso cómo ayudamos al gobierno federal y al presidente de la República para que sea una decisión que todos seamos corresponsables de ella? Mantén. Y la única manera es con información, saber qué es lo que Estados Unidos nos está diciendo que nos va a hacer si votamos en su contra. Ahora, mantener la posición por la paz, digo, tampoco es que estemos solos. Digo, estamos bien arropados por países como Francia, también, como Rusia, que están en la misma línea y en la misma posición de México. O sea, tampoco es que México sea el único que va a votar en el Consejo de Seguridad por la paz. Entonces, yo creo que tener perfectamente bien definido que nuestra posición es a una no intervención militar, porque también se puede vender de que para lograr la paz debe de haber una intervención militar, pero aquí nuestra posición debe ser no a una intervención militar, y también otra posición de no abstención. Digo, nosotros tenemos que dejar perfectamente bien definido cuál es la posición de México. Una abstención tendría... Ridícula. Claro, una abstención vendría a ponernos en una situación ridícula. O sea, habría ponernos en una situación de ambigüedad. Yo creo que México debe de situar su posición en un país, como siempre se ha conservado, en una dirección por la paz. Francisco. Aquí el asunto es que la disyuntiva está presente. ¿Cuál va a ser la posición de México? ¿O defiende principios o defiende intereses? Consideramos que México debe defender su posición soberana para poder autodefinirse en un asunto tan delicado, por un lado, y defender también su tradición pacifista. Nos iríamos por ese lado, coincidimos con lo que plantea México Posible. Efectivamente, todos necesitamos saber qué es lo que está pensando el gobierno, cuál es su opinión. Se ha dicho, pues, que el voto se va a dar en el último momento. Eso nos deja a todos en un estado, pues, de incertidumbre. Sí necesitaríamos saber en qué está basándose para votar México. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Se maneja mucho sobre la amenaza de represalia a Estados Unidos. La amenaza no puede ser más que económica, a nuestra manera de ver. Solamente. Porque han pasado... ¿Otra? ¿Otra cosa? ¿Estás de acuerdo, no? ¿Otra? ¿Cuántas más graves? Han pasado cosas históricas, por ejemplo, con la expropiación petrolera, no pasó nada. También el voto de México... aunque se diga que no, aquí no hablemos de Cuba, pero vale la pena. El voto de México cuando evitó, más bien se opuso a que fuera expulsado Cuba de la OEA. Entonces, ha habido asuntos muy delicados y no ha ocurrido ninguna represión. Esteban. Gracias, Carmen. Bueno, la posición de mi partido en este asunto es que en principio estamos para apoyar una lucha antiterrorista, pero también estamos por impulsar el respeto y el acatamiento de toda la comunidad internacional en torno a las instituciones que la humanidad ha creado para dirimir sus conflictos. No podemos poner en riesgo destruir a las instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, ¿sí? Y que no debemos estar temerosos de represalias. México fue amenazado cuando apoyó el ingreso de China al Consejo de Seguridad. México fue amenazado cuando apoyamos el conflicto de Panamá. Entonces, nos van a seguir amenazando, pero eso es parte de la diplomacia que emplea el imperio. Nosotros estamos porque se vaya a una solución diplomática, una solución multilateral. Lo que en el fondo está no es un voto en contra de Estados Unidos o a favor de Hussein, no, es un voto por la paz, es un voto en contra de la guerra.
Y yo creo que aquí, pues efectivamente no estamos solos, y ya como lo mencionaron aquí, las expresiones de la ciudadanía a nivel internacional fueron verdaderamente impresionantes. Y no solamente podemos hablar de las manifestaciones y las expresiones ciudadanas, sino también las expresiones de senadores y de representantes americanos. Bueno, pues ahí están, hasta el propio expresidente Clinton, que ya se manifestó en contra de este conflicto. Entonces, nuestra posición es que México debe mantener firmeza y dar un voto en favor de una solución que sea en contra de la guerra. Gustavo. Dos cosas. Una, no fue un error. Yo creo que lo que meternos al Consejo de Seguridad nos ha dado luz que necesita México, y definitivamente el apoyo que debe dar es no a la guerra. Y la otra, no puede, si nos dice México, el gobierno, oigan, es que nos van a dar muy feo en el ámbito económico. Estados Unidos nos va a seguir amenazando, como dice nuestro compañero, siempre. Y las decisiones que ha tomado México, muchas ha sido por miedo a qué va a hacer Estados Unidos. Yo creo que los nacionalistas decimos, ya basta los caprichos de extranjeros. O sea, ya basta de ver, es que si Estados Unidos se enoja, ¿no? Ya basta de pensar en la soberanía nacional como tal. Pensar por los mexicanos. Además, como tú dices, se van a matar niños, mujeres, es una guerra, es algo muy feo. Y pensar que solamente porque nos conviene o nos están amenazando, hay que votar a favor, es lo peor que podemos hacer como país. Para empezar, creo que es una posición muy bizantina decir si fue benéfico o no la posición de México en el Consejo de Seguridad. El planteamiento es que estamos aquí. ¿Qué vamos a tomar? En principio, creo que, bueno, desde el punto de vista del Partido Liberal Mexicano, creemos que no fue un error del gobierno mexicano entrar al Consejo de Seguridad, puesto que necesitaba a México por la nueva posición nacional e internacional que estaba teniendo en estos momentos. En segundo lugar, mencionaban uno de ustedes que una cosa que México tenía que entenderse con los Estados Unidos. Una cosa es entenderse y otra cosa es tener una posición sumamente sumisa, y creo que México no está en posibilidades, ni tiene por qué estar con esas posibilidades de tomar esa posición sumisa. Creo que su papel en este momento le da un margen sumamente importante para definir ya sean los principios o intereses, o bien interrelacionar los dos. Los principios creados en México de su política exterior ha sido por intereses también. O sea, eso lo podemos dejar de lado. Una segunda cuestión es que efectivamente estamos en contra del terrorismo, estamos a favor de la no intervención con medios pacíficos, claro, sin que ello implique aceptar gobiernos como el caso de Hun Sen, que sin embargo no está en este momento la discusión si es un gobierno dictatorial o no es un gobierno dictatorial. La posición es, efectivamente, cuál es la posición que México debe de tomar en este momento en el Consejo de Seguridad. Otro tercer elemento es que México no debe de perder de vista el gobierno actual, que no solamente se trata efectivamente de los intereses de México, sino se trata también de la posición de las Naciones Unidas a nivel internacional. El juego que está teniendo los Estados Unidos en este momento en el escenario internacional. La cuestión en Irak no es solamente por cuestiones de terrorismo, eso creo que nos queda claro, sino que vienen cuestiones de petróleo, la posición geopolítica de los Estados Unidos en la zona y también el monopolio de las armas nucleares. Y de ahí el enfrentamiento también con Corea, que desde nuestro punto de vista creo que es más peligroso aún Corea que Irak en este momento, ¿no? Carmen, brevemente, creo que comparto el tema de la visión global. No confundir o subordinar la agenda bilateral con los Estados Unidos a la agenda multilateral. Ahí coincidimos. Permitir que los inspectores hagan su trabajo completamente. No saltar etapas, porque si lo hace cualquier país, por más fuerte que sea, va a violentar el sistema internacional. Y la dignidad de la nación tenemos que preservarla todos. Creo que eso me parece significativo. No proceder por amenazas, coincidimos. México no debe votar por las amenazas que le haga Estados Unidos y definir el sentido de su voto por eso. Y coincido y cierro con esto. Desde mi punto de vista, creo que tenemos que trabajar todos juntos para preservar las vidas humanas. Me parece fundamental, y no dejar que se nos desbarate entre las manos las Naciones Unidas, que tanto trabajo nos ha costado construir. Después de todas las discrepancias, Estados Unidos es el que las quiere destruir, ¿eh? Estados Unidos es quien quiere destruir ese acuerdo internacional. Ya muy breve, dejar, muy breve. Sí, quiero dejar algo bien claro. Lo que nosotros pensamos, el Partido Verde, es que de entrada, lo que pasa es que no me dejaron terminar decir lo siguiente.
Nosotros en la plataforma electoral de este año, del 2003 al 2006, por supuesto que exigimos que la política exterior de México sí ocupe un liderazgo a nivel internacional, pero por la vía pacífica. Por supuesto que estamos en contra de la guerra y a favor de la paz. Sin embargo, hace rato lo que nosotros queríamos dejar bien claro es que había sido un error entrar al Consejo de Seguridad porque estábamos en una disyuntiva de votar en contra de nuestros vecinos y socios comerciales o a favor de nuestros principios. Nosotros exigimos que se vote a favor de nuestros principios. De hecho, pensamos que el presidente, antes de tomar la decisión, debería de darse cuenta que es unánime a nivel nacional el voto por la paz. Que la voluntad de los mexicanos es que se vote en el Consejo de Seguridad por la paz y escudarse en la voluntad general y en sus conciudadanos ante una eventual amenaza de Estados Unidos. O sea, el presidente Fox le puede decir a Bush, yo voto por lo que dice mi gente, ¿no? La gente en México, todos los poderes, todos los partidos, todos los grupos, todos los sectores están a favor de la paz. Eso no está en discusión, ¿no? Y debería de tener esa sensibilidad el gobierno de Fox. Yo creo que para votar en consecuencia. No ha leído los periódicos y no ha visto que... Mira, es de hoy. Que la iniciativa privada y algunos... Aquí, Tarcicio, un periódico que es del miércoles 12 de marzo, que es en donde estamos grabando este programa. No es unánime. Los partidos están a favor o no de la paz. Los empresarios, ¿no? Los empresarios dicen, votemos con Estados Unidos, y un poco la cuestión de no nos pongamos con Sansón a las patadas. Claro. Es una opinión que no se había expresado y que hoy está... No puede haber posiciones irreductibles en esto. Es decir, no podemos caer en ortodoxias. Y las ortodoxias son que, en efecto, Saddam Hussein no es ninguna blanca paloma. Saddam Hussein no puede ser derrocado por Bush para que Bush ponga quien quiera. Así no puede funcionar. Y no podemos promover la guerra. Como no les haría Sharon, y hay una resolución de Naciones Unidas mucho anterior, no se ha hecho nada al respecto. Insisto, el meollo del asunto es si podamos caricaturizamos el problema. Las condiciones para tomar una decisión responsable, yo quiero insistir sobre eso, y las condiciones parten de la información. Pues, es decir, por supuesto que si a mí me preguntan, y si le preguntamos a cualquier mexicano o mexicana, van a decir que están en contra de la guerra. Pues, claro. Por favor, ¿quién está a favor? Digo, más allá del presidente de los Estados Unidos. Aunque haya la IP, ¿no? El asunto es que si uno tiene información para saber cómo te va a beneficiar, perjudicar, afectar, transformar la vida, un proceso de voto en uno u otro sentido o un proceso militar en Irak, en ese momento uno puede tomar una decisión que va más allá de nada más la ética y la sensación. No puede ser esta discusión un candado de posiciones irreductibles de yo estoy por la paz y punto. Claro. Yo estoy por la paz. Y yo quiero saber qué le va a pasar a México si yo obligo al presidente Fox a que vote como yo quiero. Quiero saber. ¿Y qué quiero saber si van a cerrar las fronteras o no? A lo mejor no, pero hay que ver. Creo que también nosotros evocamos eso, es decir, que el gobierno asuma la posición que tenga que asumir. Si va a ser en contra, que diga por qué es en contra, qué beneficios o perjuicios podemos tener con esa votación, y ya la población también mexicana, creo que la población mexicana se merece también eso. Es madura. Sabe eso puede ayudar a revertir la guerra preventiva y regresar a la diplomacia preventiva. Y creo que por un lado este descontento es por también la posición tan ambivalente que ha tenido específicamente el presidente Fox, de que unos días dice que sí, otros días dice que no, otros días dice tirano, otros días menciona otras palabras. Creo que esa posición ya la debe de dejar y la debería, la gente que lo rodea debería de decirle cuál la información que requiere la población mexicana. Perdón, nada más quería aclarar. Acabó el tiempo, bueno, sí. Muy breve, si tienes no, una frase. Nada más que no se ha determinado el presidente si sí o si no. Ustedes podrán decir que no hay definición, pero no ha dicho que sí o que no. Bueno, estamos hecho ya en la parte final del programa, se acabó. Lamentablemente ya no tenemos más espacio para escucharlos, pero les agradecemos lo que aquí han dicho y volvemos a reiterar que este es un programa grabado el miércoles 12 y que eventualmente pudo haberse ya emitido el voto mexicano y la resolución de Naciones Unidas. En dado caso, pues usted habrá conocido los puntos de vista previos a eso que puede haber ocurrido ya cuando esto se transmita. Gracias a todos. Gracias. A nombre de la Comisión de Radiodifusión del IFE, le agradezco su compañía en este programa de televisión en la República Mexicana y con esto damos cumplimiento a lo que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, y la Constitución Mexicana. Gracias, hasta la próxima.